¿Ya? Tienes que terminarlo todo. Sí, sí, papá. Lo haré. Vamos. Mira. Está escrito en esta lista que a tus hijas se les encanta la salsa chutney de tamarindo. Por eso Rupindra no va a llevar salsa chutney de tamarindo en su comida. A Rupindra le encanta la salsa chutney de tamarindo. Sí, le encanta ir a la luna. Es niño, así que deberíamos enviarlo allí. Cuando diga no, significa no. ¿Era necesario escribir con tanta precisión? Hasta la fecha, papá no nos preguntó nunca por nuestros gustos. Cuando pidió la lista, escribimos todo lo que se nos ocurría en aquel momento. Gracias a su acertada enumeración, tengo que beber un vaso de leche. Y no se me permite comer mi salsa chutney. Mamá, ¿sabes algo? Es muy evidente que ya crecí, pero hasta que no me peines, no me sentiré bien. Incluso yo, si no peino tu cabello, largo y brillante, no me siento bien. Mamá, escucha. Rup está haciendo cosas raras desde ayer. Dice que quiere ayunar, hacer el ayuno ritual. ¿Sabes lo que dijo en el balcón, mamá? Que él va a asumir la responsabilidad total de su esposa. Nuestro Rup es sensible. Siempre piensa en todos. ¿Sabes? El sueño de toda chica es que su marido sea tal y como su padre. ¿Pero sabes lo que yo deseo? ¿Qué? Deseo que mi esposo fuera como mi hermano. Comprensivo, sensible. Cuando hablaba con él ayer, sentí que la chica que se casara con él sería muy afortunada, mamá. Eso es cierto. Es bueno que Rob piensa en todas estas cosas. Así que, hagamos una cosa. Vamos a buscar un novio que sea reflexivo como Rob, que piense con sensibilidad como Rob, que mantenga ayuno. Si él no mantiene ayuno, está bien. Seré muy feliz. Sí, es cariñoso. ¿Cariñoso? Es evidente que puedo verlo en el espejo. ¡Mamá! Mi hija. A pedir.